Algunas consideraciones para no dejarse marcar con el microchip. ¿A qué se debe todo esto que analizamos sobre el famoso microchip? Es que usted debe analizar, estudiar detalladamente lo que la Santa Biblia le está diciendo. Ha transcurrido mucho tiempo y llegó el momento del tiempo de los gentiles o el tiempo del final de los malos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahora Satanás será encarcelado por 1000 años y que Jesús nos va a dar o a entregar los cielos nuevos y las tierras nuevas. Para tomar la decisión de no dejarse marcar del microchip, vamos a considerar unos aspectos generales y otros particulares. Entre los generales tenemos los siguientes. Primero, esta es una decisión personal que cada persona debe elegir. ¿Qué se está decidiendo? Nada menos que su destino final. O usted elige el cielo o usted elige el infierno. ¿Por qué el microchip tiene tanta trascendencia en esa decisión? Porque el microchip es el instrumento técnico moderno que Satanás va a utilizar cuando aparezca el inicuo, cuando aparezca el antipapa o el falso profeta. Ya lo estamos viendo, está un pasito para no entender esto. Acuérdese usted que todo lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, en la tierra en su primera venida, es lo que Él nos está mostrando, lo que debemos hacer el pueblo fiel de Dios para sobrevivir en el periodo del inicuo o del falso profeta o del antipapa. O sea que sencillamente tenemos que estudiar la palabra de Dios para entender qué va a suceder. Con el microchip, que es una herramienta de alta tecnología, el gobierno del inicuo pretende controlar a todas sus personas o aliadas para que lo sigan. Con él, con él se va a tener acceso a todas las comodidades temporales de la tierra. Hay acceso a la casa, al carro, a la beca, a los alimentos, al transporte. A todo se refiere a las cosas temporales de la tierra, que también los elegidos de Dios necesitan. Acuérdese que cuando Jesús vino a la tierra, también fue tentado por Satanás. Tuvo tres tentaciones el Hijo de Dios. La última fue donde le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo que si el Hijo de Dios adoraba a Satanás, le entregaba todos esos reinos. ¿Qué le dijo Jesús? No, señor, usted, diablo, Satanás es el que tiene que adorar a Dios, no Dios al diablo. Lo mismo sucede ahora. Si usted quiere tener acceso a todas las cosas del gobierno, entonces se dejará marcar por el microchip, porque ay, que mis hijitos, que mi familia, que tal. No, no, no. Eso tiene solución.
Dios da la solución. Lo que pasa es que usted tiene que investigar, analizar y verificar cuáles son las soluciones que Dios le está proponiendo a usted para ese periodo terrible de 3 años y medio que es el reinado del inicuo. Entonces, el microchip es para decidir. O usted está con Dios o usted está con el diablo. Si elige no dejarse marcar con el microchip porque usted está con el Hijo de Dios y su Madre Santísima, la Virgen María, entonces tiene que tener otras consideraciones para sobrevivir esos 3 y medio años de persecución, de tortura. Eso no es una cosa fácil. Ya se sabe que hay 12.000 personas por cada tribu de Israel que no se van a dejar marcar, que dan un total de 144.000 seres humanos que no se van a dejar colocar el microchip. Pero hay que tener en cuenta también que los hijos de Israel no solamente es el pueblo de Israel que está allá cerca al desierto, en el Medio Oriente. No. Los hijos de Israel son todas las personas que cumplan con los mandatos de Dios, es decir, con los 10 mandamientos, con los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Esos son los hijos de Dios. No necesariamente es el pueblo, la raza de Israel. Y mire usted que el pueblo Israel, ese que le gusta tanto la platica, el poder y todo, al principio se va a ir detrás del inicuo. Lo va a seguir creyendo que ese es el Mesías verdadero, porque Cristo fue un profeta que vino hace 2000 años. Y resulta que se equivoca. Dios en su infinita misericordia le va a quitar a un grupito minoritario, ni siquiera es la mitad más uno, es un grupito minoritario que le va a quitar la venda de los ojos y le va a mostrar que el Cristo que vino hace 2000 años es el verdadero Hijo de Dios. Esas personas que se les quitará Dios esa venda, llorarán, lamentarán, llorarán con mucha tristeza haber crucificado al Hijo de Dios. Y así sucederá con todos los que creemos en Cristo, que seguimos a Cristo, que cumplimos los mandamientos de Cristo. De tal manera que dentro de esas consideraciones personales, usted tiene que tener en cuenta cómo va a sobrevivir en un periodo de 3 años y medio para poder esperar la venida triunfal, la parucía de Cristo. Y es ahí donde tenemos que tener las otras consideraciones generales. Quienes no se dejan marcar, quienes acojan a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y a su Santísima Madre, la Virgen María, van a ser protegidos por ellos. La Virgen María es la protagonista, es la que va a pisar la cabeza de Satanás. Y Cristo es el Redentor de todos nosotros. Entonces, este es un proceso que no se va a hacer solo, que yo me voy a enfrentar, y entonces, ¿cómo hay mis pobres hijitos, y mi hermana, y mi tía, y mi mamá, y mi abuelo, y mis amigos, y mis seres queridos? No. Esto se hace agarrado de las manos de los 2 sagrados corazones de Jesús. Entonces, usted tiene que cumplir los 10 mandamientos, tiene que cumplir los sacramentos de la Iglesia. Y eso es lo que le va a permitir. Que usted, ¿cómo va a sobrevivir para alimentos si no tiene acceso a los alimentos? Sí, pues tiene acceso de alimentos, porque está la promesa de Dios que dice que Él cuidará a cada uno de sus elegidos. De manera que usted, cuando decida no marcarse con el microchip, empiece por buscar primero un refugio. Segundo, ¿cómo se va a alimentar? Entonces, mire que no es tan ni tan difícil, es aprovisionarse de unos cuantos alimentos básicos, de eso que a usted le gusta: leche, pan, lo básico esencial, arrocito, granos, cereales, y tener unas pequeñas cantidades. ¿Y para qué esas pequeñas cantidades? Pues para alimentarse. Pero mire la otra trascendencia de la promesa de Dios: es para que usted
usted, si se le acaban los alimentos, Dios pueda hacer el milagro de los panes y de los peces para alimentar a muchas otras personas elegidas de Dios. Otra consideración general es que en este tiempo que actualmente estamos viviendo, la palabra de Dios lo dice muy claro, será como la época de Noé, será como la época de Lot. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría no se va a salvar, que la mayoría no se va a acoger a las promesas de Dios porque se deben creer por fe. Es decir, usted debe creer que ese mundo invisible que usted no ve, sí está ahí, que Dios se lo va a entregar, que lo tiene preparado, que anhela que usted participe de él, pero es por fe. Es decir, es invisible, sus ojos no lo pueden captar directamente como usted puede captar en cualquier ciudad un carro, un transporte, una comida, un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es por fe que se va a lograr esto. De manera que, por fe, tenemos que saber que los alimentos los va a haber, que los cuidados se van a dar, que el protagonista de esta pelea entre el bien y el mal es Satanás luchando contra la Virgen María y contra Jesús. Por eso Jesús pagó el precio de nosotros. Entonces eso lo tenemos que aceptar, cumplirlo, aceptarlo y tenerlo en cuenta. Si usted no alcanza a sobrevivir, pues Dios, si usted es uno de los elegidos, le dará la forma de cómo salir adelante o cómo sostenerse en esos 3 años y medio. O si tiene que cambiar de estado, pues todo estará en consideración y en coordinación con la Santísima Virgen María. También hay otras consideraciones particulares que son importantísimas tenerlas, que aquí se dicen de manera general. Cuando usted se va a buscar un refugio, tiene que saber con quién se va a vincular o con quién va a elegir ese refugio. Debe recordar entonces en la palabra que en este periodo se va a dar la traición de madres contra hijas, de padres contra hijos, de nuera contra suegra, de suegra contra nueras. Entonces usted no puede confiar con nadie. Ah, que es que yo tengo aquí mi vecina y es evangélica y la aprecio mucho porque es mi vecina de 50 años de vecino y tal. Pues debe tener cuidado porque un evangélico no cree en el protagonismo de la Virgen María. Un evangélico no cree que la Virgen María es corredentora de nosotros. Un evangélico no cree en el purgatorio, que es el sitio donde van aquellas personas que tienen derecho a entrar al cielo, pero que deben purgarse un tiempito para terminar de purificar todos sus errores cometidos en la tierra. Y eso se llama purgatorio. Ellos no creen en eso. Entonces, ¿que usted quiere refugiarse en una persona? No, no puede hacerlo. ¿O tiene ella que renunciar a todo eso y aceptar que la Virgen María es corredentora, que la Virgen María es protagonista y es la Madre de Dios, que Jesús es el Redentor de todos nosotros? Otra consideración particular es que en esos refugios las personas son adoradores de Jesús Eucaristía. Entonces, con cualquier persona usted no se puede vincular. Debe recordar entonces que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, que su iglesia es el cuerpo. Por eso es que el cuerpo no puede estar manchado. Entonces, que su papá es un adúltero porque se separó del primer matrimonio,
y tuvo ahora otros hijos y se casó con otra mujer, es un adúltero. Si él no se separa de esa mujer o deja de tener relaciones impuras o sexuales con esa segunda mujer, no puede formar parte de ese grupo. Esa persona adúltera que es su papá, su mamá, su hermano, su amigo, que está ahí y usted quiere que deben participar con usted, no, mientras ellos no acepten separarse, sí pueden, claro, sí pueden, si se arrepienten, bien pueden. Que el otro es un primito allá homosexual o un amigo homosexual, pero de gran aceptación suya, sí, claro, si se arrepiente, si deja de ser homosexual, puede entrar al grupo de refugio. Que su papá y su mamá viven en unión libre y usted cómo los va a dejar tirado, pues tiene que dejar la unión libre, casarse, arrepentirse, confesarse, comulgar y listo, vivir como hermanitos allá en esos campos de refugio. A que mi vecina que es evangélica también tiene que aceptar que la Virgen María es corredentora y que existe el infierno, el purgatorio, ellos no creen en el purgatorio. Ah, entonces, ¿cómo hago? No, no se puede entrar, esas personas no pueden formar parte del refugio. Por eso esas consideraciones de con quién vincularse es totalmente dedicado. Eso no es ninguna persona que manche el cuerpo del hombre o de la mujer pueden participar porque el cuerpo del hombre o de la mujer es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no admite la más mínima mancha de pecado. Entonces todo se puede, claro que sí se puede, pero entonces sencillamente confesión, comunión, adoración de la Sagrada Eucaristía y creer que los dos corazones finalmente los que van a triunfar se llama el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María. Que es que yo me la doy de muy fuerte y yo soy muy católico, muy creyente y creo en todo. Sí, claro, usted es muy católico, pero acuérdese, los protagonistas de todo este proceso son los dos corazones sagrados. Pero usted tiene que poner de su parte porque solo no lo logra. Es con la ayuda de estas personas. Entonces, en general, son consideraciones que debe tener en cuenta para que cuando llegue ese momento usted pueda tomar una decisión. Hay muchas formas de refugio. Hay unos que son las casas de oración, las almas de adoración. Entonces, ellos no forman grupos, es la familia. Pero es una familia que ha aceptado ser el cuerpo de Cristo, sin manchas. Entonces, pueden asociarse. Hay otros grupos que se están asociando en granjas integrales donde también tienen que cumplir. Entonces es una gráfica que ya tiene un diseño. Hay unos sitios para solo mujeres, hay otros sitios para solo hombres, hay otros sitios para casados. No casados, divorciados y vueltos a casar y tal. No, no, no. Aquí son casados por una sola vez y por la iglesia, etc. Hay una capilla donde se adora al Santísimo. Hay un terreno para una huerta casera, hay un comedor comunal para todos. ¿Sí? Que no le vaya a pasar a usted que se comprometió con el Señor, yo hago esto, Señor, ya yo no soy homosexual y no voy a cumplir, no voy a volverlo a comentar y allá lo le comento, pues le pasará lo que le pasó a Ananías y Safira. Hechos 4 de los apóstoles. Entonces ellos se comprometieron allá a que vendían un terreno para pasar el dinero para esos refugios, esos sitios de refugio para sobrevivir. Al marido se le corrompió la mente, el pensamiento, y dijo, lo iba a vender por, digamos, 100 pesos. Y luego entonces dijo, digamos que lo vendimos por 7 pesos. Entonces quisieron engañar al Espíritu Santo. Entonces llegaron allá, bueno, Ananías, es un ejemplo del valor que estoy poniendo, ¿no? Puedo leer lo que sea. Entonces llegaron allá y bueno, ¿y qué? Aquí, ¿cuánto vendieron el terreno? No, lo vendimos por 7 pesos. Ah, bueno, aquí están los 7 pesos. ¡Pum! Fulminado enseguida. ¿Por qué? Porque quería engañar al Espíritu Santo. Y ellos pensaron que iban a engañar era a Pedro, el Pedro el apóstol y tal, y no. Después llegó la mujer atrasito y ya tal, entonces llegó y también le preguntó Pedro
a Zafira. Y bueno, ¿y por cuánto vendieron el terreno? No, lo vendimos por 7 pesos. Entonces, ¡pum! Cayó muerto enseguida. ¿Por qué? Por la misma situación. Quisieron engañar al Espíritu Santo, lo mismo. Entonces, un adúltero que se casó y tal, pues simplemente tiene que casar, si puede entrar, pero arrepentido, confesado, comulgado, sin tener relaciones con la otra esposa o con la primera esposa, no estar nada de relaciones porque no puede manchar el cuerpo de Cristo, que es templo del Espíritu Santo. Hay muchísimas otras reflexiones, cómo sobrevivir en los refugios, pero se vuelven temas muy largos para que usted lo vea y el primero que se canse en ver un video tan largo es usted. Entonces hay que repartirlos por pedacitos, pero los refugios están. Hay otro que tiene esos campos de donde van a producir sus alimentos y los alimentos los van a repartir entre todas las personas. Y en especie, antiguamente los judíos de raza, así, tenían los kibbutz y tal. Aquí ya es otra cosa parecida, pero muy distinta, y cada uno produce y reparten y comparten, y todos trabajan para uno, o sea, trabajan y oran, oran y trabajan. Ese es el lema general. Y unos que tienen un triángulo de luz, que es la protección de Dios Todopoderoso. Por si el inuco quiere atacarlos, no podrá atacarlos bajo ninguna forma. Entonces, lo mismo. Entonces, los refugios con triángulos de luz, una alternativa. Los refugios que también con alimentos y prepararse sus alimentos y sobrevivir. Aquí no es que yo quiero ejercer mi profesión de abogado. No, 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 no. Aquí es pasar 3 años y medio de persecución terrible del inicuo, del falso papa o falso profeta. Eso durará 3 años y medio. Si usted tiene esa capacidad de sobrevivir, sale a recibir a Cristo en la segunda venida. Eso es lo que usted tiene. Usted trata de sobrevivir. Y si no alcanza a sobrevivir los 3 años y medio, Dios le dará una forma de irse, salirse de este mundo material y entrar al reino de los cielos, pero cumpliendo las normas de Dios, los 10 mandamientos, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, las obras de misericordia, tal, tal, una armonía total. Cada que yo lo digo, yo no mato, no robo, pero si digo mentirita, todo eso ahí no, ahí considérese usted que usted no le puede engañar al Espíritu Santo. Que yo digo mentiras, a mí no es el que me dice mentiras, es el Espíritu Santo. Entonces, ya está penalizado, tiene pena de muerte. O sea que no crea usted que se las da de vivo, que yo entro a ese refugio y que yo me camuflo y que tal. No, 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 no. Y en la palabra de Dios está previsto eso, ¿no? Cuando entraron todas las almas y había uno que no entró por el vestido, por la vestimenta necesaria, fue echado y sacado fue sacado a los profundos infiernos. Conclusión. Esta es una decisión personal. O elige el camino de Cristo, apoyada por su Santísima Madre, la Virgen María, o elige el camino de Satanás para irse a calentar eternamente en los profundos infiernos. Decídalo y elija bien.